It's harder when there's two. Empezamos el día desde Cerro Gordo, un espectacular mirador en uno de los puntos más altos de la costa de Almuñécar, desde el que podemos divisar la playa de la Herradura, donde en un ratito vamos a hacer buceo. Pues hemos aprovechado la tarde para recorrer la costa de Almuñécar en barquito, que es una de las actividades más recomendables para conocer toda su costa. Además, como bien os hemos contado antes, una de las frutas típicas de aquí es la chirimoya. Y si vienes aquí puedes degustar un cóctel específico que se hace con ron y luego tienes helado de chirimoya y granizado de chirimoya. Esto es una especialidad de aquí, de Almuñécar. Nosotros vamos a probarla, que nos han dicho que está de lujo, así que lo vamos a mezclar todo. Riquísima. Y frente a esta barbacoa terminamos el día de hoy en un restaurante buffet que lleva abierto aquí en Almuñécar más de 57 años, donde no solo se come de lujo, sino que encima te haces tu propia barbacoa. Estamos recorriendo la Almuñécar monumental. Venimos del Peñón del Santo, desde donde hay unas vistas espectaculares de las dos playas de la ciudad. Hemos pasado por la oficina de turismo ubicada en un antiguo palacete neoárabe. Esto que veis aquí es el parque botánico de la ciudad, con más de 200 especies de árboles tropicales. Desde tiempo de los fenicios, aquí en Almuñécar había una fábrica de salazón, que era lo que se utilizaba para conservar el pescado, que era uno de los principales motores de la economía de esta zona. Para poder desalar luego el pescado, se traía el agua del Río Verde a través de un acueducto, que es justo lo que vamos a ver ahora, los restos de ese acueducto. En Almuñécar hay un microclima tropical excepcional. Aquí se plantan muchas frutas tropicales, el mango, la chirimoya y la joya la corona, el aguacate. Lo que estáis viendo aquí es una espetada, uno de los métodos tradicionales que desde hace muchísimo tiempo los pescadores han practicado a la hora de comer el pescado y que nosotros hoy vamos a disfrutar con una sardina, unos langostinos y unos calamares. ¿Qué mejor manera de cerrar un día que con un espectáculo de flamenco? Puro sentimiento y emoción en zapateados, bailes y rasgueos de guitarra. Y si además lo puedes acompañar de una buena cena, mejor que mejor. Llevamos unos días recorriendo Almuñécar y sus alrededores por tierra y mar, pero cuando te ponen un helicóptero delante, todo cambia. Vamos a subir y verlos desde el aire. En el horno de Cándida, que es una escuela-taller en la que se pueden aprender recetas de cocina. Además, como la zona tiene muchas frutas tropicales, lo que estamos aprendiendo ahora mismo es hacer recetas clásicas andaluzas, como el salmorejo, con un toquecillo. Este va con mango, así que este es un salmorejo de tomate, mango, un poquito de jamón y por encima lleva una emulsión de aceite con hierbabuena.
en el parque ornitológico Loro Sesi. Sesi era el nombre que tenía la ciudad de Almuñécar en época fenicia. El parque se sitúa en las faldas del Cerro de San Miguel y aquí se pueden encontrar varias variedades de aves tropicales y un jardín de cactus. Hemos subido al Castillo de San Miguel, uno de los iconos más representativos de Almuñécar. Por aquí han pasado todas las civilizaciones que han cruzado la península. Está la de bronce, los fenicios, romanos, musulmanes y cristianos. Hemos elegido este punto para despedirnos porque desde aquí se ve una buena vista de Almuñécar. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!